res, estem encantats de vindre així a Benicarló, a les festes de la carxofa. Ja no és el primer any que venim i sempre hem sigut acollits amb molt de gust. La veritat és que és un poble, un municipi molt acollidor. Estem encantats de vindre així i estic segura, a més, que tornarem, perquè així sempre ens acollixen molt bé, se menja molt bé i tenim totes les varietats de la carxofa, que al final se nota la gran quantitat de coses que se poden fer en aquest producte. I per tant, estem també molt orgullosos d'aquest producte així en Benicarló, la nostra comunitat. Demoscòpicament, la veritat és que estem a 4 mesos de les eleccions, les expectatives de Ciudadanos són molt bones, sobretot al municipi de Benicarló, on creiem que podem aconseguir grans logros. Estem segurs de que podrem entrar a l'equip de govern i molt probablement aconseguir l'alcaldia. Les poquetes enquestes que n'hi ha, així no ho determinen, i creiem que per el bon treball que s'està fent, Ciudadanos va a governar i possiblement aconseguirà l'alcaldia de Benicarló. No creguem equivocar-nos molt, tant en aquest municipi com en altres molts de la contorna de la província de Castelló, creguem que els resultats demoscòpics van a ser molt positius. Alcalde, 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 alcalde. Però bueno, poco. Que muchísimas gracias por todos los ánimos que estáis dando siempre. Estoy encantado de estar aquí en Benicarló. La verdad es que es una gran idea esto de tener pues unas jornadas gastronómicas. Hace poco habéis celebrado también San Antoni, aunque vuestro patrón es San Bartolomé en agosto, pero la verdad es que tenéis algo todos los meses, ¿eh? Es una forma estupenda de promocionar lo que es la zona. La verdad es que tanto Benicarló como Vinaroz, como toda la comarca, tiene un reto importantísimo, y es frenar que todos los actos pancatalanistas que vienen de Cataluña pues no traspasen la frontera de la Comunidad Valenciana en este sentido. Y por lo tanto, el trabajo que estáis haciendo desde aquí para que, icónicamente hablando, esos lazos amarillos que les gusta tanto poner, pues cada vez que entran en la Comunidad Valenciana se quiten, porque aquí no queremos saber nada ni de pancatalanismo, ni de países catalans, ni nada que se le parezca. Aquí creemos, como nos lo ha dicho muchísimas veces nuestro presidente Albert Rivera, aquí creemos en un proyecto común que es España, y aquí se conoce, como se conoce en Valencia y en la Comunidad Valenciana, que uno puede ser tan español como valenciano y no hay por qué elegir entre papá y mamá. Que uno se puede sentir ambas cosas, y lo bonito de ser valenciano es que a la vez nos sentimos españoles, y lo bonito de sentirnos españoles es que a la vez nos sentimos ciudadanos de la Comunidad Valenciana, y por lo tanto que no es incompatible, que se enteren ya los separatistas, que se entere Compromís, el PSPB, y aquí Esquerra Republicana de Cataluña, que no queremos saber nada de ellos. Estáis hablando de Valencia, ¿eh? Que conste, porque sí, a ver si luego aquí la cosa se lía. Fernando, tiene 2019 año electoral. Año electoral 2019, mayo, primarias para Toni Cantó, usted va alcaldable, por favor, pronúnciese. Bueno, pues tanto Toni como yo pensamos que es una suerte que hayan primarias. A nosotros que nos pongan un dedo desde Madrid, como ha pasado en otros partidos, no nos gusta. Lo que queremos es, pues eso, estar con los compañeros, y los compañeros y compañeras que luego a la larga son los que dan la cara en la campaña. Los que en el 2015, cuando no éramos nadie en la Comunidad Valenciana, me acuerdo a vosotros que estabais en las carpas, trabajando y vendiendo Ciudadanos, explicando Ciudadanos y el proyecto, dando flyers, dejándoos la piel. Pues eso es lo grande que tiene Ciudadanos. Estos afiliados y estas afiliadas y estos simpatizantes. Y que sean ellos los que digan quiénes quieren que les puedan representar después en sus instituciones. Las primarias de Ciudadanas es lo mejor que tenemos y, por lo tanto, vamos a presentarnos con muchísima ilusión, pero que la voz última lo tengan los afiliados y las afiliadas, que son los que de verdad se merecen decidir las cosas en este partido. Bueno, pues no res, estem aquí disfrutant de les jornades gastronòmiques de la carxofa amb moltíssims amics que han vingut de tot arreu de la Comunitat Valenciana, d'Alacant, de València i de Castelló,
i bueno, fent un poquet que la festa que disfrutem aquí en Benicarló pues, arribi a més llocs de la nostra comunitat i a més llocs d'Espanya fent-la popular i d'alguna manera pues, fent Benicarló gran. De passo, tots els companys que tenim aquí pues, són tots afiliats o simpatitzants de Ciudadanos. Des de Ciudadanos volem millorar el món, no? Millorar el nostre entorn i ells estan aquí apoyant els càrrecs electes que estem aquí pues, treballant i fent un poquet la nostra feina de representació i els estem tremendament agraïts perquè venen en tanta il·lusió i tantes ganes d'apoyar-nos, de passar-se-ho bé i de canviar el món un poquet entre tots, no? Que la veritat és que és molt d'agrair. Entonces, bueno, pues, com tots els anys, intentem fer la festa gran, fent-la popular i fent que moltíssima gent de molts llocs sàpiga de la nostra festa i d'alguna forma pues, fer venir Carlo Gran i la festa de la Carxofa Gran. Gràcies a tots per estar aquí acompanyant-nos i l'any que ve, més i millor. A partir d'ara sabeu que tenim un mes de jornades gastronòmiques que podeu gaudir de la nostra gastronomia local, que és de les millors de la Comunitat Valenciana i d'Espanya, i aquí sereu benvinguts sempre que vulgueu. Moltíssimes gràcies a tots per vindre. Pues nada, agradecer un año más a la agrupación de Benicarló, a nuestros amigos y queridos concejales, Benjamín, José María y Juanjo, que la verdad que nos atienden siempre todos los años, son dos verdaderos anfitriones, hay muy buen rollo entre ellos y por lo tanto eso se ve aquí con todos vosotros, habéis venido gente de Valencia, gente de Alicante, gente de Castellón y bueno, la verdad es que el único mérito es para vosotros, así que gracias a todos. Bueno, desde aquí, desde Benicarló, despedimos la conexión para todos y agradecemos vuestra gran acogida en esta nuestra terreta, la mejor terreta del mundo, y encantado de participar y de estar un nuevo día más haciendo piña, haciendo ese equipo naranja. Esperemos que juntos todos, como en Andalucía, lo repitamos en la Comunidad Valenciana y luego en España. Tenemos, pues, a ver, ánimo. ¡Ánimo!